una situación que pudo haber terminado en una tragedia o incluso en una derivación fatal. Estamos hablando de este joven de tan solo 18 años que a la salida de un local bailable con un amigo se trasladaron hasta el mercado municipal número 2 en el famoso mercadito. A la salida del mercadito, estos compraron más bebidas alcohólicas y estaban ingiriendo en la vereda del mercado municipal número 2. Momento que un hombre que aún no fue identificado, un desconocido, llega a bordo de un automóvil y sin mediar palabras dispara a este joven de 18 años y la bala va y impacta en la zona del pie de este joven de 18 años que fue trasladado, dicho sea de paso, por su amigo hasta el Hospital Regional de Villarrica. Posteriormente dieron aviso a la policía y la policía se traslada hasta el hospital donde recaba más datos. Según hay sospechas de que estos jóvenes ya se habrían discutido previamente en un local bailable aquí en la ciudad de Villarrica. Más detalles tenemos con el subjefe de la Comisaría Centro, el suboficial Axel Dávalos. Nosotros recibimos una denuncia a través del sistema 911 en donde se manifestó que una persona de sexo masculino se encontraba tendido en la capa asfáltica, específicamente sobre las calles Joaquín Estigarribia entre 14 de mayo y Cerro Cora de este barrio que sería el Mercado 2, el local denominado Mercado 2, en donde una vez nosotros al llegar visualizamos a una persona quien aparentemente tenía un disparo de arma de fuego, tenía una herida a la altura del abdomen, por lo cual nosotros inmediatamente a bordo de la Móvil 30 procedimos al mismo hasta el hospital regional para que se le pueda dar los primeros auxilios correspondientes. Posterior, el mismo fue identificado como el señor Marcos Emilio Ábalos, paraguayo soltero de 18 años de edad, sin cédula de identidad, quien prestó domicilio en el barrio Lomas Valentina. Nosotros le hicimos varias preguntas para saber quién podría ser el autor del hecho, en donde él mismo manifestó quien no conocía al sujeto que le disparó. Pero sí refirió de que se trataba de una persona de contextura física delgada, estatura mediana, y quien en el momento vestía una remera de color celeste a rayas, y que posterior al hecho se dio la fuga a bordo de un vehículo presumiblemente de la marca Chevrolet modelo Choi. Él manifiesta que se encontraba compartiendo con sus amigos, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Posterior, al salir del local, se percata de que una persona con las características que ya te mencioné le propina un disparo con arma de fuego, en donde el amigo cae automáticamente a la capa asfáltica y visualizando solamente las características que te mencioné también. Y después ya no pudo visualizar más nada y desconoce al supuesto autor del hecho. Pero gracias a Dios, en el lugar cuenta cámara de circuito cerrado. Hay varios locales que cuentan con cámara de circuito cerrado que nos puede ayudar a esclarecer el hecho. Sin mediar palabra, este sujeto desciende el vehículo y le dispara. Así mismo, él menciona eso. ¿No logró identificarlo? No. Hasta el momento ni la policía tiene identificado a este sujeto, pero estamos trabajando arduamente para poder ubicarlo. El hombre claramente recibió un disparo, pero no fue mortal, digamos. No, gracias a Dios no fue mortal. El mismo ya se encuentra estable ahora en el hospital regional. Se le extrajo la bala y el mismo ya creo que se dio ya su alta, ya estará ya en su casa disfrutando con su familia, gracias a Dios. Bien, ahí teníamos la entrevista completa con el subjefe de la Comisaría Tercera Centro, Axel Dávalos, quien estaba justamente detallando que están buscando identificar al supuesto autor a través de cámara de circuito cerrado que hay en inmediaciones del mercado municipal número 2. En la mayoría de los comerciales, los negocios que están en esa zona cuentan con cámara de circuito cerrado que probablemente haya registrado el momento donde este hombre desciende el vehículo y le propina un disparo a este joven de 18 años. Un comentario también, Ricardo, en febrero de este año, en febrero pasado, recordemos, un chico de 17 años fue asesinado en zona del mercadito número 1. Igualmente, estos lugares son muy tradicionales en donde muchos jóvenes, después de salir de una discoteca, de un boliche, 4, 5, 6 de la mañana, desayunan ahí. Y muchas veces hay situaciones de violencia. No es culpa del alcohol, son personas violentas y el alcohol también ayuda a que esto se dé. Pero en el mercadito municipal número 1, muchas situaciones, muchas peleas y claro, el caso más grave fue un asesinato. Y esto también se replica ahí
por el tema de los jóvenes que salen de las discotecas. Y bueno, ese es un punto, digamos, de encuentro famoso como para desayunar o llegar. Es así, efectivamente, un lugar ya conocido y tradicional, tanto el mercadito del mercado municipal número 1, el mercado municipal número 2. En este caso se registró este episodio de violencia en el mercado municipal número 2 y donde justamente, repetimos y mencionamos nuevamente, pudo haber terminado en una tragedia. La policía en su momento, después de este asesinato que se registró en el mercado municipal número 1, había hecho una tarea preventiva ya en horas casi de la madrugada, ya cuando terminaba la fiesta en los locales bailables, para prevenir ciertas situaciones. De un tiempo a esta parte ya mermó nuevamente los controles de seguridad, entendiendo que están abocados a otra tarea preventiva justamente en torno a los casos de hurtos, robos que se venía registrando también en la ciudad.